Pues sí, lo están viendo en el título del video. El día de ayer, Fallback nos dijo a todos en la comunidad de wrestling que su canal ha tenido la tercera falta o el tercer strike. Y como ya saben, el tercer strike significa que tu canal está en riesgo de eliminación. Estos tres strikes fueron puestos por TV Asahi, quienes son los que tienen los derechos de transmisión de New Japan Pro Wrestling. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarlo? Ya que pues él ha dicho que ha mandado mensajes a diestra y siniestra a TV Asahi, YouTube en español y New Japan, pero ninguno le responde. Lo que podemos hacer es técnicamente spamear. Es lo único que podemos hacer. Spamear para que abran los ojos y vean los mensajes de Fallback. Porque es lo que necesita el pobre hombre. Con el hashtag FreeFallback puedes apoyar pues para que TV Asahi, porque literalmente es el único, TV Asahi es el único que puede quitar los strikes. Con ese hashtag, más mandando un mensaje como por favor que vean los mensajes de Fallback, ayudarías y aportarías tu granito de arena en esta situación que literalmente Fallback está pasando por una tormenta súper oscura. Yo sé que todo se va a arreglar, Fallback, yo sé que es un tipazo, no se merece esto, simplemente quería dar a conocer un contenido nuevo o un contenido de otros lugares para su canal y también para nosotros como comunidad del wrestling en español. No vamos a dejar que Fallback caiga. Todos los de la comunidad del wrestling, tanto los grandes como los pequeños, como yo, queremos aportar nuestro granito de arena y por ende lo vamos a hacer. Y yo sé que Fallback va a resucitar como el maldito ave fénix y le va a aplicar un puto F5 a TV Asahi. Así que sin más gente, repito, vayan a las redes sociales de TV Asahi. Ellos son, repito, los que pueden quitar el strike, los strikes. Ellos son los únicos, así que vamos a las redes sociales de Teba Sashi para que les quiten los strikes a Fallback y pueda renacer como el ave fénix el pobre hombre. 5 años de lucha no se pueden ir al demonio. 5 años de romperse el culo por darnos un buen contenido de lucha libre aquí en Hispanoamérica no se puede ir a la mierda. Tiene que regresar. Yo sé que toda esta tormenta se va a terminar. Yo sé que esta tormenta va a pasar rápido y espero por favor que dentro de los días que siguen vuelva toda la normalidad y que Fallback vuelva a estar feliz y contento como una lombriz. Así que sin más gente, nos vemos hasta la siguiente emisión y por favor recuerden usar el hashtag FreeFallback e ir a las redes sociales de TV Asahi para que le puedan quitar los strikes. No vamos a dejar que Fallback caiga porque la comunidad de wrestling en Latinoamérica y Hispanoamérica es más grande. Un saludo gente y nos vemos hasta el siguiente video. Chao.